Abrazos. Historias de niñas y niños con familiares privados de libertad. Soy Ana. Tengo 10 años. Aunque a veces me siento mucho más grande. Kevin es mi hermano mayor. Viene de trabajar. Desde que mamá está presa, tenemos que hacer cosas que antes no hacíamos. Ocuparnos de la casa y de todo. ¿Tenés ganas de comer tortas fritas? ¿Cómo era que se hacían? Torta fritas. La receta de las tortas fritas de mamá. Primero poner la harina en un bol y mezclarla con la sal y el aceite. Agregar de a poquito agua tibia, casi caliente. Amasar sobre la mesa con las manos limpitas. Uy. Uy. Dividir en bollitos y tirar, hacer ese huequito al medio y freír en aceite bien caliente con mucho cuidado. Para terminar, una lluvia de azúcar. El día que mamá vuelva a casa va a ser el mejor día de nuestras vidas. Voy a tener más tiempo para jugar, Kim va a poder volver a la escuela y vamos a festejar con una montaña de tortas fritas. Aunque tengamos a un familiar privado de libertad, somos niñas y niños como vos. Todas y todos tenemos los mismos derechos.